Van a agarrar un policía arriba. Hasta que lo dan duro, mira. En el marco de las movilizaciones contra el gobierno de la actual presidenta, Dina Boluarte, Ica ha sido una de las regiones más golpeadas debido a los constantes bloqueos de la carretera. Además de los enfrentamientos con la policía. Han pasado 22 días desde que se reanudaron las protestas, por lo que estos bloqueos actualmente ya están ocasionando que los medicamentos no ingresen y que se genere grandes pérdidas económicas en los diversos sectores de desarrollo, como en la agroexportación. Además, los medios regionales han denunciado que un grupo de protestantes están cobrando hasta 200 soles con el fin de permitir el pase vehicular. Esto se debería a los bloqueos registrados en tres tramos de la carretera Panamericana Sur, los kilómetros ubicados a la altura de Barrio Chino, Expansión Urbana y La Venta Baja. Hasta el momento, se sabe que el único kilómetro libre es el 299, conocido como el sector del Álamo. En consecuencia, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica señaló que los mercados se encuentran al borde del desabastecimiento, además de que las principales fuentes de exportación, como la uva, arándanos y espárragos, se están echando a perder. Por su parte, la Cámara de Comercio denunció que las empresas agrícolas, donde trabajan más de 80.000 iqueños, vienen siendo víctimas de agresiones a sus centros de labores por quienes reclaman a nombre de la población. Es por ello que autoridades de Ica se reunieron con los empresarios y el gobernador regional para solicitar a la presidenta Dina Boluarte la declaración de un estado de emergencia e incluso la intervención de las Fuerzas Armadas, ya que debido a los recientes enfrentamientos donde 47 personas resultaron heridas y fueron derivadas a los hospitales de San José de Pisco, al Hospital Regional y Santa María del Socorro de Ica. Es así como el sur del país viene viviendo una situación crítica, donde pobladores que discrepan con las movilizaciones son víctimas de sus propios vecinos. ¿Hasta cuándo seguirá esta situación?